es Sergio Rossi, soy médico veterinario, soy coordinador regional temático de sanidad animal en la región Cuyo del Senasa. La brucelosis caprina es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que es la Brucella melitensis y se transmite al hombre, convirtiéndose de esta manera en una de las zoonosis más importantes del país. La cantidad de animales que tenemos en la región es alrededor de 1.200.000 cabras, que involucra a unos 7.000 productores, normalmente con las características que se ven, que son productores de subsistencia. Se está controlando a partir en esta región de dos planes de vacunación. Son planes de vacunaciones provinciales, el plan de vacunación de la provincia de Mendoza y el de la provincia de San Juan. El doctor lo que está haciendo es reconstituir la vacuna. La vacuna viene liofilizada para que la conservación sea mejor. Lo que está en este momento es sacando el diluyente, un diluyente que viene con un colorante al simple efecto que después se pueda visualizar cuando se coloque la vacuna. La vacuna es la cepa de Brucella Re-1. La vacunación se aplica una sola gota en la conjuntiva de uno de los ojos del animal. Los datos que muestran la evolución de la campaña es que el promedio en la provincia de Mendoza, que quien más estadística tiene, tenía un promedio de casos humanos diagnosticados por año de brucelosis de alrededor de 45 casos. En el quinquenio 2010-2014, esa casuística se bajó a menos de 3 casos por año. Y otro de los datos relevantes es que la casuística de chicos con diagnóstico y tratamiento de brucelosis a partir del año 2011 bajó a 0. El SENASA lo que recomienda es, en esta región, vacunar a todo el rodeo. El rodeo se vacuna una vez cada 2 años. Deben tener en cuenta los productores que esto no tiene costo, ya que el SENASA financia el 100% de la vacuna y la provincia financia el 100% del costo operativo.